Y en San Cristóbal, familiares y vecinos de un joven barbero que cortó parte de su oreja a su pareja por alegados problemas de celos en el sector de Madre Vieja Norte, negaron que este sea un hombre violento, como se ha informado. Carlos Valdés tiene la historia. Vecinos de Dionisio Soto, alias Yorky, quien está siendo procesado por la justicia por agredir físicamente a su esposa Leslie Banks Castillo, expresaron que este joven es una persona seria y trabajadora. Y eso que está sucediendo en las redes no es como la gente dice. Todo eso es mentira, de que él la iba a violar y todo eso, no es así como la gente habla. Es un hombre muy respetuoso. Incluso él fue que le consiguió ese trabajo donde ella trabaja. Bueno, él es una persona muy alegre, una persona muy sana, muy trabajadora, muy sociable aquí con el barrio. Nunca lo he visto por aquí, en lo que yo sepa, incluido ningún tipo de problema. Él era muy cariñoso tanto con su hijo como con ella. Y ellos sí tenían una relación, no sé cómo era que la llevaban, pero él para ella era una muchacha buena porque él dejaba de comer para mandarle a ella. Dionisio Soto envió un audio en exclusiva a este equipo de CDN, donde alega las verdaderas causas del incidente donde la joven Leslie perdió parte de la oreja derecha. Muy buenas tardes, por esta vía le informo, le habla Dionisio Soto, el barbero, por el cual, sobre el caso, lo que está pasando con la esposa mía y el motivo de la oreja, que dicen que yo se la moché con una navaja, como dicen, y que yo la estaba acosando a que haga el amor conmigo, que eso es mucha mentira, eso es falso, pura falsedad. ¿Cómo va a ser que yo a mi esposa, la mamá de mi hijo, que tengo 4 años y pico con ella, voy a intentar hacer el amor con ella en su establecimiento de trabajo? Eso es mucha mentira, tampoco no la obligue tampoco a que vuelva conmigo porque ella es mi esposa. Y en fin, fue que nos metimos en discusión, ella y yo, nos embotamos, ella me agarró, al agarrarme me lo apretó, yo no hay otra cosa que hacer para que ella me pueda soltar, la mordí y le llevo un pedazo de la oreja. Y me siento mal, porque en verdad no está bien lo que hice, me siento mal con la sociedad, le pido excusa. El conocimiento de la medida de coerción al joven Dionisio Soto ha sido reenviado en 2 ocasiones, por lo que este proceso judicial será conocido este próximo sábado. Y según ha trascendido extraoficialmente, las partes envueltas en este conflicto llegaron a un acuerdo. Carlos Valdés, CDN.